culmina la temporada de Fútbol 7 con la participación de 791 jugadores que han disputado 672 partidos. También ha habido muy poquitas sanciones comparadas con otras ligas. Eso también hace que sea una liga bastante deportiva en cuanto a tarjetas amarillas, a tarjetas rojas, etcétera. Yo creo que en eso este ayuntamiento, esta liga municipal es ejemplar. Ganas hay muchas para participar en este tipo de torneos donde el fútbol amateur tiene todo el protagonismo. El gusanillo del fútbol, que siempre lo tienes desde chiquitito y no lo pierdes. Entrega de trofeos, esta liga municipal de fútbol que ya va por su octava edición. He ganado el primer premio a la tercera división de la Liga Solis y bueno, estamos contentos porque ya es el segundo año consecutivo ganando la Liga y a ver si con aspiraciones de para que el año que viene salgan mejores las cositas, haya más participación de los equipos y que todo quede en la competitividad deportiva. Para la próxima se anuncian novedades que van a potenciar esta particular liga. Se ampliará el número de equipos a participar, lo que hará que la cuota disminuya. Además, se prepara una renovada web. Aún no hay fecha prevista para el inicio de la próxima temporada, aunque se barajan la segunda o tercera semana de septiembre.